Nueva versión de Svelte 5. Ese framework naranja que está, por desgracia, por detrás de React, Angular, Vue. Pero ahí está, Svelte siempre manteniéndose, defendiendo. Acaba de sacar la versión 5.0 con novedades importantes. Una nueva página web. Una nueva página web que está bastante bonita, que además tiene este documental aquí en el que aparezco, por si no lo sabíais, en el que aparezco... Uy, perdón. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, este no, siguiente. Calla. Este tampoco. Salgo de los primeros. A ver. Eh, ahí ha salido, ahí ha salido. Bueno, ya está. Era mi momento, mi, mi segundo de gloria. Bueno, pues aparte de todo eso, hay una nueva documentación aquí preparada. Con todas las novedades. De hecho, si queréis saber todas las novedades que tiene. Tiene el Migration Guide. Y aquí viene lo polémico. 0,43 segundos, Rocodev. Hombre, pues debe ser lo mismo que tú duras en la cama. <laughs> es broma, hombre. Bueno, pues Svelte 5 tiene la guía de migración. Y te dice todas las cosas nuevas. Todos los cambios de sintaxis. De que trae. Y son un poquito polémicos. Son un poquito polémicos porque... Hay cosas que a mí, la verdad, me gustaban de antes y han cambiado. Y es el tema de, por ejemplo, ahora para crear un estado que va a seguir funcionando la forma anterior, ¿eh? no pasa nada. Pero ahora para un estado lo que te recomiendan es utilizar el dólar state y luego el valor que quieras tener en el estado vale luego en lugar de tener los efectos con el dólar ahora lo que te dicen es utilizar derive derivate o effect también y también tenemos cambios por ejemplo a la hora de indicar cómo son las props que es eh, en lugar de poner export let optional por ejemplo para tener una prop que se llame optional ahora lo que tendríamos es let y tendríamos que crearlo llamando, ejecutando este método de props. Yo la verdad, os voy a decir una cosa polémica. Me gusta muy poco. O sea, me gustaba más antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo mejor que tenía Svelte era el hecho de utilizar todo esto, ¿no? Yo entiendo que esto que es lo que dice Mario Abre Abreum, dice, las cosas del estado tienen sentido por lo que comentaron, que es por cuestión de rendimiento. Lo de los effects no me agrado tanto, pero se acepta. Las props sí me parecen buenas. A ver, todo esto viene por lo que le llaman runas, ¿vale? Runas. ¿Y estas runas qué son? Bueno, son símbolos, que digamos como esto, que tienen como prefijo el dólar. No necesitas importarlas, que es otra cosa que tampoco me termina de gustar mucho, es un poco raro, porque son como parte del lenguaje. Y entonces el tema es que antes era mágico, pero es que las runas siguen siendo magia. Porque, por ejemplo, para utilizar este state no lo tienes que importar, por lo tanto, sigue siendo magia. Vamos a ver cómo queda. Eh, sí que es verdad que traen ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, los estados. Puedes tener estados que sean profundos. Puedes tener estados y compartirlos. Tienen cosas interesantes, ¿vale? Por ejemplo, esto, lo puedes, este estado lo puedes utilizar fuera de un componente de Svelte. De verdad, tiene cosas interesantes. Pero claro, esto de props, por ejemplo, que antes era tan fácil como exportar una variable y ahora tienes que utilizar esta runa que se llama props y tal, vamos a ver cómo encaja. A mí me cuesta verlo, la verdad. Y aquí viene mi pregunta del millón. ¿Os gustaría que hiciéramos un curso de Svelte 5, ¿creéis que vale la pena? Mira, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero lo abandonas, el que abandona el curso no, o sea, el, curso, el curso lo vamos a poder hacer en dos horas, que es una cosa buena de Svelte, es que en dos horas lo hacemos y podemos hacer una aplicación en condiciones, porque se aprende bastante fácil Svelte. Eso es una cosa que tiene, que con muy poco código, o sea, es que con muy poco código haces cosas muy tremendas, eso es lo bueno que tiene. Así que, a ver, si me decís que no, seguramente lo haré, pero para la academia directamente ya está, ¿eh? pero hacer yo quiero hacer algo porque me interesa aprender Svelte, me gusta Svelte. Ahora han sacado este nuevo que también son los snippets para reutilizar código, en lugar de tener pues por ejemplo esto, ¿no? Que sería como serían como componentes pero de código. La típica función render que tenemos en componentes de React y todo esto, pues sería algo así. Entonces se le llamarían snippets para no tener que recrear un componente y tal. Me gustaría ver algo así también para Astro. Me encantaría que tuviese snippets para no tener que siempre, de forma obligatoria, tener que extraerlo en un componente entero y tal. Me gustaría que tuviese algo parecido. Bueno, ahí os lo dejo. Seguramente haremos algo con, con Svel, porque me parece, me parece interesante. Pero no es lo único que ha salido nuevo. También tenemos nueva versión de Next.js15 Release Candidate 2, que está bastante interesante con novedades importantes. Lo primero. Tenemos nuevos code mods que serían como pequeñas utilidades que puedes ejecutar para migrar tu código de forma automática. Está interesante para no tener que hacerlo manualmente. Así podéis ejecutar este comando y automáticamente va a migrar todo lo que pueda o detecte de tu versión actual a la siguiente. Y así no te tienes que preocupar de hacerlo tan a la mano. Ya os digo que perfecto, no funciona, funciona bastante bien. Pero a veces alguna cosita le, le falta. Luego tendríamos, bueno, esto ya estaba el TurboPack para desarrollo. Va a ser estable en la siguiente versión de Next.js 15, todavía no es estable, pero ya está anunciando que va a ser estable en la próxima versión de, de Next.js 15. Ahora, breaking change importante: algunas funciones para leer los headers, las cookies, los parámetros, los search params, van a ser asíncronas. ¿Por qué? Porque, claro, al final es para, se necesita leer la request y lo que dicen es: si vamos a leer la request, tiene que ser asíncrono. Así que ahora, por ejemplo, al leer las cookies, vais a tener que utilizar el await y lo tendréis que hacer en funciones de React Server Components. Van a mejorar la seguridad para los Server Actions. Vamos a tener en el modo desarrollo que nos va a indicar qué ruta es estática para que lo veamos fácil. El componente form, que esto viene directamente de la nueva versión de React. React 19, ya no me acuerdo con la versión de React, imagínate. Y tendríamos también eh, un, nuevo, una nuevo, un nuevo fichero Instrumentation.js que lo van a hacer estable, más que nada para temas de telemetría que queráis utilizar y tal. Pero todavía no tenemos qué día va a salir Next.js 15, o sí, porque lo sabe Dios, lo sabe todopoderoso que tenemos Next.js 15, va a salir el 24 de octubre. El 24 de octubre es la conferencia de Next.js. Y seguramente ese día vamos a tener seguro NextGS 15. O sea, no tengo, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. ¿Qué es lo malo amigos? Tengo una mala noticia. El 24 de octubre quería hacer un directo para que pudiéramos verlo en vivo y en directo. Y me lo voy a perder. Porque voy a estar en el avión, camino. A Medellín, voy a estar para el City me voy a Colombia, así que bueno, nos veremos en Medellín, pero voy a estar en el avión, no voy a poder hacer un directo, porque estaré viajando y el 25 y 26 de octubre. Es el City de Medellín y voy a estar allí. Así que no voy a poder hacer directo el 24 de octubre. Así que lo vais a tener que ver sin mí, lo siento. Ojalá pudiera hacer stream en el avión. Ojalá, lo haría, ¿eh? lo haría encantado, pero no me lo voy a tener que perder.